Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Siempre con el pueblo, Gobierno del Perú. con el pueblo, gobierno del Perú. Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. El primer museo del Perú. Bienvenidos al ciclo de conferencias, cómo, cuándo y por qué del museo. Hoy es miércoles 13 de julio de 2022. Son las 6 de la tarde en todo el Perú y estamos transmitiendo en directo desde las plataformas virtuales del museo. En la conferencia de hoy tendremos a la doctora Carolina Orsini, quien nos hablará sobre la arquitectura monumental temprana de la Sierra de Ancash. La presentación de hoy se refiere, referirá al surgimiento de la arquitectura temprana monumental en los Andes centrales, su impacto y su reuso hasta la época moderna. Las pro Prospecciones de, del 2021 se han centrado en algunos sitios arqueológicos de la provincia de Huaylas, en la subcuenca del río Yuyá, distrito de Caraz, sitios de Tunchucaico, Incahuain, Shangyacoto. En 2022, está excavando el sitio monumental de Tunchucaico, un complejo clave para entender cuándo y cómo surgió la arquitectura a gran escala en esta parte de los artes. La doctora Carolina Orsini es arqueóloga y se especializó en arqueología en la Escuela Normale Superiore de Pisa y es doctora por la Universidad de Bolonia en 2005 con una tesis sobre la arqueología de, de la Sierra de Ancash, en Perú. Desde 1990... 98 realiza investigaciones arqueológicas en el Perú en la sierra de Ancash, áreas de Chacas, Huari y Caraz, y en Argentina en el departamento de Molinos, bajo el amparo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y del Museo de la Cultura, colaborando con numerosas instituciones locales de investigación. Desde el 2003 es curadora principal de las colecciones arqueológicas y etnográficas del Museo de la Cultura de Milán, del cual ha ideado el guión de la nueva instalación en 2015. Colabora además con las Fuerzas Armadas, así como con varios tribunales italianos para combatir y prevenir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos americanos en Italia. Carolina Orsini, bienvenida al Museo. Hola, Lida. Es un gusto, de verdad. Estoy en directo de Caraz, del campo, y me da una gran alegría esta invitación de museo a museo. Eh, me parece un intercambio estupendo. Muchas gracias y muchas gracias a todo el público del Museo Nacional eh, que está conectado en este momento. Carolina, eh, ¿qué motiva iniciar las investigaciones en Perú y particularmente en la Sierra de Ancas? de nuestro país. Sí, bueno, eh, como suele pasar a menudo, no fueron motivaciones solamente académicas que me llevaron a Perú. Mi primera visita fue en el año 1998 y mi primera temporada de campo fue en el año 1999. En aquel entonces, mi profesora de la universidad... Eh, andaba por la sierra de Ancash visitando unos sitios arqueológicos con una invitación de, la, de un grupo de italianos que vivían, que viven, que siguen viviendo en Chacas. Yo la acompañé y de ahí me di cuenta que la riqueza cultural de aquella zona era toda por descubrir. había Eran años, tú te recordarás, un poco movidos uh, con un montón de paros y no había muchos proyectos arqueológicos ni de menos de mujeres en la zona de la sierra, pero con la buena colaboración de los, uh, de los italianos que vivían ahí empezamos un poco a trabajar y, y, y bueno, al final mm, nos quedamos ahí un tiempo y yo decidí hacer una mi doctorado en la, eh, con una tesis de arqueología de paisaje caminando toda una zona por donde andaba muy poca gente, solamente el colega y muy amigo Alex Herrera andaba por ahí y luego uno que otros investigadores estábamos empezando en aquel entonces un poco eh, hacer, a, a, a reiniciar la arqueología de una zona que había sufrido una, una interrupción muy grande en las investigaciones con razón del, bueno, del sendero luminoso, ¿no? Como en diferentes otras partes de la sierra. Y, y bueno, me, yo recuerdo con mucho, uh, con mucho cariño estos primeros momentos de investigación y las primeras reuniones que tuvimos, porque casi todos los que habíamos empezado en aquel momento era... Eh, Teníamos, estábamos eh, eh, en, en nuestro doctorado entonces eh, fue un momento muy interesante de intercambio eh, de diferentes investigadores jóvenes que ahora eh, ahora siguen eh, la mayoría de los cuales trabajando en la zona de la sierra de ananca así que un poco me parece que la investigación ha crecido mucho en estos años y y esto me alegra mucho. Me parece que hay muchas, muchas personas, muchas personas nuevas que están empezando sus trabajos en esta zona que es inmensa y tiene un gran potencial um, para la investigación. Muy bien, Carolina. Eh, bueno, ahora te invitamos a, 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 la, a la conferencia, a la exposición de este tema tan interesante sobre la arquitectura monumental temprana de la Sierra de Ancash. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Bueno, eh, otra vez, buenas tardes. Voy a hablarles un poco de, de un nuevo. Trabajo de investigación que estamos llevando a cabo en la zona de la eh, Sierra de Ancash y en particular en la zona de Caraz, donde me encuentro en este momento. Eh, está, estamos trabajando en la segunda temporada, las excavaciones están en plena marcha, así que eh, es fresca la, la, la información que les voy a brindar, aunque es muy preliminar y estamos todavía eh, en una etapa muy temprana de la, de la investigación. Eh, entonces hemos puesto en marcha un nuevo proyecto de qué trata. Eh, eh, otra vez es un tema de eh, estudio de arquitectura monumental, su impacto y reuso incluso moderno, eh, con un enfoque particular en los monumentos de la provincia de Guaylas, que son varios y, y, y tienen muchos puntos de interés. Eh, pero qué significa concretamente eh, el estudio a largo plazo del surgimiento de la arquitectura monumental. Bueno, primero realizar registro y mapeo de los monumentos que, tempranos que están en esta zona y eh, después, eh, después una primera temporada eh, de campo que realizamos en el 2021 estamos siguiendo y queremos seguir para el futuro y uh, el registro de más sitios, pero queremos también enfocarnos en las excavaciones y hemos decidido escoger el sitio de Tumchucaico. Uh, el sitio de porque uh, asuma uh, diferentes características de monumentalidad y es un buen sitio, en nuestra opinión, para, para estudiar este tema. Uh, otro uh, otro tema muy importante de nuestro proyecto es ver la forma de conservar las ruinas en particular uh, las de Tumbucaico que son las que más uh, están amenazadas por la modernidad porque el sitio se encuentra uh, justo en la ciudad de Caraz um, y ver uh, en qué manera uh, manejar el monumento su valorización empezando con una colaboración con los moradores de Tumbucaico porque el sitio en el sitio sigue viviendo, siguen viviendo uh, diferentes familias de Caraz. Uh, no, no voy a tener el tiempo aquí para hablarles de todo lo que son la parte de prospecciones y uh, mapeo que eh, hemos empezado ya el año pasado y me voy a centrar en los trabajos en el sitio de Tumchucaico. Bueno, acá lo tenéis. Eh, esta es una vista del sitio del, en la parte eh, sur que me gusta mucho porque eh, esta suerte de túnel que ven, esta suerte de galería, eh, fue descubierta. Pensamos que fue descrita por primera vez por Antonio Raimondi. Antonio Raimondi no, merece, no, no necesita presentaciones. Todo el mundo sabemos que fue un sabio italiano quien viajó a Perú a mediados del siglo XIX y eh, que es un personaje muy importante que estuvo visitando diferentes sitios en la zona de la Sierra de Ancash donde hizo sus mayores descubrimientos. Y me gusta eh, recordar que eh, la Estela Raimondi está en el Museo Nacional, eh, pero que también Antonio Raimondi envió una serie de, eh, de objetos al Museo de Historia Natural eh, de Milán, porque él era originario de Milán y estos objetos ahora están en el museo uh, donde yo trabajo, el Museo de las Culturas de Milán. Entonces, eh, claramente, nuestro compromiso uh, con el sitio de Tumchucaico pasa también por el compromiso de estudiar más los monumentos y, y, um, la, y profundizar la investigación que Antonio Raimondi, uh, como padre fundador de nuestras colecciones, empezó uh, en el, a mediados del siglo XIX. Um, entonces, es, nuestro proyecto es una amplia colaboración. Uh, Lidala ya um, citó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, el Museo MUDEC de Milán, que es mi museo, eh, pero contamos también con uh, um, el, la dirección del proyecto de José Samuel Cerevalu Ulloa, eh, que es un carasino. Eh, que eh, con su eh, asociación cultural egresado de la Universidad eh, Nacional Mayor San Marcos con una tesis sobre tomboscaico eh, también contamos con una colabora colaboración con el Departamento de Ingeniería Ambiental y Topografía de la Universidad de Modena y Reggio Emilia y sobre todo con diferentes instituciones de Caras eh, eh, no, puedo, uh, no puedo parar de, eh, de agradecer a caras cultura y a rosario pajuelo y ricardo espinosa, quienes nos han brindado en estos años mucha ayuda. pero también eh, hemos contado con mucha ayuda institucional. Eh, en particular, la municipalidad provincial de guaylas, el, el alcalde esteban florentino eh, tranca nos ayudó de una forma muy enérgica. Desde el principio. Y también, obviamente, la DDC eh, Ancash de Huaraz. Uh, Pero, ¿por qué la sierra de Ancash? Bueno, eh, no solamente porque personalmente hemos tenido una trayectoria de investigación en esta zona durante mucho tiempo, sino también porque, en particular, la provincia de Huaylas es un lugar muy rico de sitios arqueológicos que, en nuestra eh, opinión, son muy importantes para entender la prehistoria andina. Y hablan de por sí la presencia de sitios que todo el mundo conoce. La Cueva del Guitarrero, por ejemplo, donde, saben usted, se encontraron una de las plantas y textiles más antiguos eh, de, la, de, de, la, de, la, de las Américas. o Gualcayana, en el sector Perolcoto, donde también se encontraron restos de, de, de arquitecturas monumentales de gran eh, envergadura. Akshipukoto y Kareikoto, más en la zona de la Cordillera Negra, y finalmente la Galgada, para citar solo algunos de ellos. Entonces, seguramente estos sitios y todos los sitios que creemos existan y que tienen que todavía ser estudiados atestiguan de una forma muy clara que dos episodios fundamentales para el hombre andino ocurrieron tempranamente en este, en este territorio. La domesticación de alimentos eh, y el pasaje hacia la vida sedentaria, que es un cambio de mentalidad muy importante para el hombre andino, y el surgimiento de la monumentalidad y de las sociedades complejas, porque estos sitios y y no lo van a ver muy bien con Tumshucaico, eh, seguramente eh, dominaban eh, li, a nivel de, eh, de paisaje, pero también a nivel político y social un amplio, ter un amplio territorio a su alrededor. Bueno, eh, pero también eh, estamos en una zona que a pesar de su importancia es sub representada en las investigaciones. Um, no hay en general eh, la misma cantidad de estudios eh, y de aportes por lo que concierne las uh, arquitecturas tempranas en la zona de la sierra en comparación con la zona de la costa, que es mucho más conocida. Eh, y es necesario y urgente para nuestra manera de ver entender mejor cómo nacieron eh, las, los monumentos tempranos aquí en la sierra, porque sabemos que esta es una zona clave de tránsito entre la zona de la Amazonía, que cada año más nos está brindando eh, resultados muy sorprendentes por lo que es la antigüedad y la amplitud de los monumentos, y la zona finalmente de la costa. Y justo la zona donde estamos es un conector natural con muchos pasos de montañas que llevan hacia la vertiente oriental de la cordillera y muchos caminos naturales que llegan hasta la costa. Uh, pero ¿de dónde viene esta monumentalidad? Esta es otra gran demanda, otra, otra gran pregunta que eh, queremos eh, queremos responder. Uh, algunos, un otro, uno que otros ejemplos de una arquitectura monumental temprana están surgiendo en la zona y creo que uh, gracias a un número creciente de investigadores, jóvenes investigadores que se están acercando a la zona, vamos a poder uh, trazar una, uh, una trayectoria más clara. di come surge eh, la monumentalità già nel arcaico eh, temprano e eh, mediano e finale della storia della SO. Qui le puse una, un, un, un sito che sempre mi ha chiamato l'attenzione, che si chiama Tucoragra. fue studiato in una forma preliminare per un giovane investigatore, John Cruz Quiñones. Eh, quien lo reportó en un informe del año 2016, eh, y que es un, un sitio del arcaico final, pero con una arquitectura que claramente es una arquitectura uh, uh, tipo megalítico uh, en su etapa muy inicial. Pero si piensan también a la trayectoria de la arquitectura monumental europea, por ejemplo, Ven cómo hay un desarrollo eh, y todas unas etapas tempranas de la monumentalidad que empiezan en, en las épocas de, la, de, la, de los dolmen megalíticos y que se desarrolla en un continuum hasta la monumentalidad eh, de la eh, primera edad de la, eh, antigua eh, de, la ocupación, de, la, de la monumentalidad de la zona europea. Entonces, lo que Uh, sí sería interesante es también buscar los antecedentes de esta arquitectura monumental temprana como se ha hecho en otras partes del mundo. Porque Tumbucaico además bueno vamos a ver hay diferentes eh, diferentes motivaciones que nos han eh, animado a trabajar en el sitio. Primero es un sitio que muy poco estudiado. Contamos con los estudios de Clive Valladolid, quien, de una forma muy amable, nos ofreció, eh, nos brindó mucha información sobre su eh, excavación que realizó en el año eh, 1990. Ahí después eh, se realizó un trabajo espontáneo y comunitario, no. Eh, no organizado por Mariano Araya entre el año 1993 y 1994, y los trabajos de Mariano son los que realmente dan la forma actual al sitio, o sea, es lo que al final excavó más de todos los demás. Y, y también Mariano, eh, de verdad, es una persona clave para entender eh, cómo se ha transformado el sitio a través del tiempo y, y, y nos está brindando una gran información como lo hizo también el colega Alberto Bueno, quien hizo una campaña más sistemática entre el año, mil, del año 1999 y en el 2003, poniendo a la luz algunas de las partes del, del sitio monumental que, eh, que todo el mundo conoce y que aparece en todas las, uh, uh, las imágenes del sitio. Bueno, entonces un poco de está, digamos, diapositivas, que no es muy atractiva, me doy cuenta, pero es solamente para darles cuenta que hay diferentes estudios, pero que, por lo que concierne, no sé si se ve en mi, mi mouse, el, hay mucho que descubrir aún por lo que es la cronología de Tumshu ¿no? entonces es un sitio importante, pero muy poco estudiado. Uh, y, que, y, ¿Y por qué eh, nos llamó tanto la atención? Bueno, porque es un sitio muy monumental eh, que aparentemente no tiene, cuya arquitectura no, no tiene muchos antecedentes y que parece nacer ya uh, madura, ya uh, compleja y refinada, ¿no? E, con unos cánones estéticos muy desarrollados y muy reconocibles. Entonces, es un, es un sitio perfecto para estudiar el comienzo de la monumentalidad. Y otro, otra motivación es que su posición es absolutamente increíble. Es central y estratégica eh, en todas las zonas del callejón de Huaylas eh, y, y, y seguramente está cerca de dos ríos importantes y dominaba un paisaje eh, seguramente eh, amplio y eh, importante. Eh, vamos a ver en pocas palabras eh, de que, dónde está el sitio? Eh, preferimos hablar de zona arqueológica monumental porque no es solamente la plataforma que todo el mundo conoce, sino que la zona arqueológica es mucho más amplia. Eh, dicha zona se encuentra en la margen derecha del río Santa, que queda a un par de kilómetros y sobre todo se encuentra casi encima del, del río Yuyán, que está a pocos metros, a un kilómetro al norte de la ciudad de Caraz, en el barrio Cruz Viva. Eh, seguramente el referente más importante es el río Yuyán, de ahí derivan muchas, muchos canales de riegos que todavía están en función y toda la zona es muy rica en términos de agrícola ¿no? eh, el río Yuyán nace de la quebrada Parón, otro digamos lugar mítico de la zona eh, que, porque la, la Parón es la más grande eh, laguna de la cordillera que está alimentada por las filtraciones de un sistema glacial eh, que está permanentemente a la vista eh, cada vez que, que caminamos por el sitio, por el sitio de, eh, de Tumchucalco. Uh, finalmente, el río Yuyan termina vertiendo sus aguas en ellos. Acá lo ven un poco mejor. Uh, este es el Wandoy, pero hay todo un sistema de glaciares aquí alrededor. Uh, esta es la Laguna Parón, de donde origina el río Yuyan, que eh, llega justo al sitio de Tumshukaico. Uh, este es el Nevado Artesunrayu, que domina la Laguna Parón, que es bien famoso, creo, porque ha sido elegido como símbolo por la Paramount para su, la casa de cine. Uh, ¿Pero qué es Tumshukaico? Es un complejo de plataformas. O sea, nosotros hemos individuado una zona arqueológica monumental con un complejo de plataformas que hemos llamado sector A y una serie de montículos. Un complejo de plataformas, pero no descartamos que haya más. De momento, el sector A está conformado por un edificio principal que mide 300 por 200 metros de base por 50 metros de altura, a base de diferentes niveles, por lo menos cuatro, pero seguramente habrá muchos más por descubrir, que posiblemente han crecido durante el tiempo. Uh, después encontramos una serie de montículos dispersos. Uh, hay varios uh, que se notan a la vista, uh, el sitio se encuentra, como les decía, en la zona de Caraz, o en la zona urbana. Entonces muchos de ellos han sido englobados por chacras, eh, han crecido arriba edificios. Entonces es difícil reconocerlos. Pero a revisar las fotos antiguas se notan una serie de montículos que también Alberto Bueno ha reportado en su en sus informes. Acá, perdón. Una vista de la, del sitio, uh, de la plataforma principal, y una serie. Yo he marcado la presencia de diferentes uh, satélites que se ven, hay más en dirección norte, y uh, en el pin que ven con escrito arquitectura monumental enterrada, ahí sabemos que uh, se encuentran más uh, muros monumentales uh, iguales a lo que se encuentran en la plataforma principal. Y gracias a Mariano Araya, quien ofreció a nosotros sus datos sobre esta realmente importante, eh, importante información para darnos cuenta de la, de la real extensión del montículo principal, que parece mucho más amplio de lo que se ve a la vista. Eh, ahora, como todo arqueólogo, me toca hacer algunas consideraciones cronológicas. Espero que no sean demasiado aburridas. Uh, empiezo por decir que Tumshukaiko tuvo una ocasión muy larga que llega hasta la actualidad. Perdón, tengo que uh, sacar el audio un segundo porque aquí hace mucho viento y tengo que soplarme la nariz. Perdón. Aquí estoy. Uh, sabemos que el sitio ha sido uh, ocupado. Bueno, hay varias ocupaciones arqueológicas. Uh, Antonio Raimondi nos informa que habían personas viviendo en el sitio, utilizando el sitio como carrera y habían algunos talleres de actividades económicas justo encima del sitio. Y ahí está, o sea, esto entonces significa que la ocupación continuó de una forma muy continua hasta la época de la República. Y tenemos noticias de personas enterradas en el sitio hasta los años 70, durante el desastre ecológico del Wandoy, cuando... Mmm, el, el, la, la aluvión afectó también el río Yuyan y se encontró el pueblo partido, no había comunicación con la otra banda eh, de la ciudad de Caraz. Y justamente fue en ocasión de este desastre ecológico que algunos moradores eh, volvieron a ocupar el sitio para eh, encontrar un lugar alto, como es natural hacerlo, para tratar de escapar en la, eh, las, las aluviones y. y, y eh, eh, y construir eh, sus casas en un sitio seguro. Uh, Pero, ¿cuándo empieza su ocupación? Bueno, hemos pensado, no, no hemos tenido la oportunidad de hacer eh, fechados absolutos, absolutos hasta la fecha, estamos en la etapa de investigación y excavaciones, esperamos poder contar con uh, algunos fechados a partir de esta campaña. Hemos realizado un análisis muy, eh, muy peculiar que se llama OSL, o sea, una, una, eh, un fechado de mortero, de, de barro eh, y de piedras que realizamos el año pasado, pero los resultados tienen que ser confirmados por otros resultados que vamos a sacar en esta temporada. Pero bien, eh, hay indicadores de arquitectura. Eh, que apuntan a considerar las, eh, digamos, los muros que llamamos Tumshukaiko Clásico, lo que han visto en las fotografías anteriores, eh, como eh, eh, que fechan al formativo inicial, o sea, entre el año 3000 y 1800 a.C., con diferentes remodelaciones eh, posteriores, eh, con diferentes ocupaciones eh, en épocas mucho más tardías. Eh, pero, ¿por qué el formativo eh, central? Hay diferentes indicadores eh, eh, relativos, aún sin tener fechados absolutos. Eh, bueno, la misma ub ubicación central en el valle es un dato que normalmente apunta a sitios eh, de una cierta antigüedad. La conformación por plataformas sobrepuestas con un enterramiento progresivo de las más antiguas también es un patrón conocido para esta época. La existencia de muros de contención de tipo megalítico con esquinas curvas también apuntan en esta dirección. Eh, y esperemos encontrar otros elementos característicos, como por ejemplo la presencia de fogones o de elementos eh, de arquitecturas que remontan a este periodo, pero de, de momento eh, no hemos enc encontrado, creemos, por falta de excavación. Hay algunos elementos característicos de eh, Tumshukayko eh, que eh, sorprenden por la, eh, la, la, eh, la presencia de cánones estéticos muy bien definidos y, y muy maduros, yo diría, o sea, eh, con, con su lógica y su eh, y su presencia difundida en algunas partes, algunas específicas partes del sitio y esto también es, una, eh, es un elemento que está en proceso de investigación. Por ejemplo, la existencia de eh, pestañas de retiro, eh, la presencia de eh, adornos en forma de triángulos invertidos y lo que parece eh, una característica es la, eh, la presencia de muros muy cercanos eh, que se adosan uno al otro. Un poco la forma del montículo se puede apreciar en esta reconstrucción tridimensional que ven a la izquierda, que ha sido el resultado de la fotogrametría tridimensional que realizamos en el año 2021, que se ve muy bien. Aquí hay estos, ahora la definición no es muy alta, pero donde está apuntando mi... Eh, mi flecha son los muros de contención de la plataforma que sube, sube, sube y llega a la altura de 50 metros a partir del punto más bajo. Aquí una vista más de cerca de lo que son los muros curvos en secuencia, cada uno, y el otro con algunas partes de, de relleno eh, más o menos seleccionado. Y eh, está la decoración de triángulos invertidos. Y, eh, y en esta vista se ve mejor lo que eh, una foto uh, que nos ofrecieron los colegas uh, del muro con la decoración de triángulos invertidos que se encuentra en uh, mejor estado de conservación, desgraciadamente, con respecto a lo que se encuentra ahora. Y nos parece muy urgente un intervento de conservación en el sitio. Con este, toda una capa de entierro. Uh, con piedras bien ordenadas y de gran tamaño y piedras también seleccionadas en las partes altas, porque todo lo que uh, era el muro de la así llamada chacanas, o sea, de, de, de las piedras invertidas, el triángulo invertido, estaba completamente enterrado hasta los años 90. Uh, otra característica muy interesante de la arquitectura que estamos estudiando es la presencia de muros con piedras meteoríticas de perfil triangular y con estas pachillas que llenan la, los vacíos entre los huecos de los muros y hacen un, un, un aparato de muro, de muro muy, muy, eh, muy regular, eh, con hiladas muy regulares, piedras muy selectas, muy bien talladas además y con un poco. Eh, también una interesante eh, eh, curvación de la, de la fachada de cada piedra para darle una apariencia más tridimensional. Ahora, ¿qué, qué eh, tipos de ejemplos tenemos para una comparación con este tipo de arquitectura? No tenemos muchos, tenemos un poco eh, que... Eh, Ver los ejemplos más cercanos, que pero no encajan muy bien, en nuestra opinión, uh, con la arquitectura de, eh, de Tubusucaico, que es un poco un único en la zona. Pero, por ejemplo, en la Galgada, uh, donde investigaron Alberto Bueno y Terence Grider, vemos otra vez las esquinas redondeadas y vigas voladizas, um, y potencialmente uh, arquitectura más antigua uh, eh, que estaba enterrada pero según uh, uh, las últimas calibraciones realizadas por burgers y colegas el sitio remontaría por lo menos al 2300 antes de Cristo otro ejemplo aunque un poco diferente es el sitio de Chupacoto que también no se encuentra lejos ahí también tenemos este detalle de las piedras voladizas que sobresalen del muro, aunque ven el tipo de, de arquitectura es bastante diferente. Contamos también con plataformas y con alguna, una característica un poco de retiro acá con otro nivel que podría recordar el sitio de Tumxucaico. Otro macroelemento que llama mucho la atención es la, presenta, la presencia de galerías. Las galerías son elementos míticos de los sitios arqueológicos eh, cada, cada arqueólogo seguramente re, reporta la presencia de que los eh, la, la, la presencia mítica de galerías eh, abajo de montículos no eh, y, y, y la mayoría de las veces la galería llega hasta Cajamarca, eh, pero nosotros tenemos una galería de verdad eh, que ha sido tapada por un aluvión en épocas recientes y que posiblemente fue la galería que el mismo Antonio Raimondi reportó. Eh, tenemos la suerte eh, de que Mariano Araya eh, fue tan amable de compartir sus fotos de la galería cuando todavía no estaba tapada la entrada, que ven a la, a la derecha. Y también hay, eh, creemos que haya más galerías en el sitio que estamos tratando de eh, mapear y de eh, ubicar exactamente eh, para futuras excavaciones. Eh, en, esta, eh, la, en la parte de la izquierda eh, el CRI de Valladolid realizó una limpieza y puso la luz en el muro. Y encontró en la parte baja del piso, eh, de lo que es un pasadizo que llega finalmente a la galería, una canalización. Eh, y toda esta zona eh, falta completamente por estudiar. Otro elemento interesante es la presencia de escaleras, que posiblemente conectaban diferentes plataformas de diferentes niveles, y que, eh, dada la monumentalidad del sitio, se tendrían que. Eh, Digamos, faltan diferentes años para excavarlas porque eh, claramente habría que ampliar las excavaciones eh, en un nivel más bajo del sitio, que es el nivel que está más disturbado en este momento por, uh, uh, por uh, uh, la acumulación de uh, detritos de diferentes naturalezas. Sabemos también que el sitio sufrió diferentes remodelaciones, eh, tuvo una vida de hecho muy larga. Eh, aquí vemos una escalera que se apoya a una estructura más tardía, pensamos que remonte al formativo temprano o tardío entre 1800 y 500 a.C. Luego hay diferentes eh, estructuras intrusivas que... Eh, eh, Alberto Bueno se clasifica como guaylas, son estructuras domésticas, están, dos están marcadas en, en la reconstrucción tridimensional del sitio. Otra vez la. Y que eh, remontan a la época del periodo intermedio temprano. Pero sabemos también que eh, eh, hubieron diferentes entierros intrusivos eh, de épocas diferentes. Aquí ven uno que no fue encontrado por nosotros, sino otra vez eh, la foto fue eh, proporcionada por uh, Mariano Araya con una serie de uh, vasijas de gran tamaño uh, con uh, la gargante uh, que remontan al Sontebello. Bueno, eh, para resumir un poco los eh, resultados de la temporada 2021, eh, en plena pandemia, eh, pudimos un poco completar lo que es, bueno, empezar lo que es topografía con una serie de fotografías terrestres y, y eh, aéreas con drones. Eh, realizamos un primer diagnóstico de conservación de las estructuras que es uno de los temas más urgentes porque eh, estamos en una zona con fuertes lluvias eh, a partir del mes de enero entonces eh, las estructuras que están a la vista están en peligro de, eh, de desaparecer hicimos una 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 larga, eh, un largo trabajo eh, muy importante de rescate de toda la documentación previa eh, que trataba del sitio, eh, incluyendo informes, testigos orales, videos y fotografías antiguas, eh, porque eh, pudimos contar con el apoyo de la Asociación de Caras Cultura y de María Maraya, eh, que es el, la persona que más trabajó en el sitio. Uh, también eh, hicimos una limpieza de la vegetación y un, re un registro fotográfico con dron del sitio del satélite B que estamos excavando en este momento, que se encuentra al sur de la eh, pir pirámide principal. Y luego eh, eh, realizamos, como les dije, una termoluminescencia eh, eh, sobre una parte eh, de, eh, del muro de la Galería Raimundo. Y empezamos unas conversaciones muy importantes uh, con los vecinos de Tunchucaico. En la actualidad viven en la zona de Tunchucaico, como les estaba comentando, una, algunas familias, son 12 familias, eh, quienes se consideran como la última ocupación del sitio. Entonces es muy importante eh, involucrarles en todo lo que es, eh, son los trabajos, porque los trabajos son, se realizan en estricto contacto con la población que ahí vive y porque eh, claramente son ellos que cuando termine la investigación científica tendrán que eh, cuidar el sitio el resto del año y eh, hacerse eh, responsable de lo que es el monumento arqueológico. Um, Las coordinaciones eh, ha, han sido muy eh, Uh, se ha, ha, han avanzado mucho gracias a la presencia de la Asociación Caras Cultura, que lleva el tema desde hace mucho tiempo, porque los vecinos de Tumchucaico um, eh, necesitan, eh, quieren eh, ser reubicados afuera del sitio arqueológico para tener... Um, mayores servicios y poder eh, apoderarse de sus propias casas, que en este momento eh, insistiendo en el sitio, eh, estando ubicado en el sitio arqueológico, no pueden tener título de propiedad de sus propias casas. Pero claramente ellos llevan una relación eh, histórica muy importante. Hay gente que ha nacido en el sitio arqueológico y que ha vivido toda la vida ahí. Entonces es muy importante eh, manejar muy bien la relación eh, y crecer en nosotros y ellos juntos para encontrar una forma eh, de manejar, eh, eh, manejar el sitio arqueológico juntos eh, también eh, hemos eh, un importante resultado de la temporada 2021 fue un compromiso a largo plazo con la municipalidad provincial de Guaylas eh, para hacer los trabajos de campo de esta temporada, pero también para encontrar una solución común y de satisfacción para todos, para los moradores de Tushkal. Acá es una, una foto aérea eh, de la plataforma principal, una reconstrucción tridimensional que hicimos a base de las fotografías con drones. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este momento? Este, los trabajos que están en curso. Eh, hemos. Eh, eh, Queremos excavar en diferentes partes del sitio. No creo que nos va a dar el tiempo eh, de, eh, de hacer las excavaciones en todos los sitios que hemos planeado. De momento nos hemos concentrado en el sector, en los sondeos 3 y 4 y en el sondeo 9, que está en, un, en uno de los montículos que están afuera del montículo principal, pero que hacen parte de la zona arqueológica monumental. Bueno, entonces estamos realizando excavaciones, estamos continuando nuestros proyectos con la eh, comunidad y estamos haciendo una primera aproximación de los análisis de los materiales y de los documentos de los proyectos previos que siguen saliendo y siguen siendo muy muy importantes y, y, y básicos para, eh, para eh, conocer a Tumushucaico. Eh, los trabajos en marcha, entonces, eh, hemos empezado eh, las excavaciones en el eh, satélite B en, eh, con el sondeo 9, eh, pero también hemos abierto, como les decía, dos áreas de excavación en la plataforma principal, estamos llevando a cabo la topografía y estamos haciendo un análisis de los materiales. Acá pueden ver el satélite B, que está en pleno, eh, en un pleno, una plena zona de cultivo de colantao, es un montículo, como se puede ver, que sobresale eh, de una zona llana, donde, ha salido esta, eh, donde hemos excavado una trinchera que ha puesto a la luz un muro de contención de una plataforma alta y diferentes estructuras que están saliendo, que han, acaban saliendo justo hoy de la parte alta alta del montículo. Eh, también estamos actualizando un poco oh, según eh, las, las nuevas cosas que salen eh, de las excavaciones, la topografía siempre utilizando los drones y eh, 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 en la plataforma principal también eh, eh, están saliendo nuevos muros que nos están, nos están hablando de una manera eh, muy, eh, muy interesante de cómo se construye la técnica de construcción eh, de los muros y de cómo la plataforma estaba creciendo, estuvo creciendo durante el tiempo. Finalmente, la coordinación que estamos llevando a cabo con los vecinos de Tumshucaico eh, está dando sus primeros resultados. Hemos involucrado una serie de jóvenes en la excavación en el sitio. Hemos logrado otra eh, importante reunión con el alcalde para poder eh, compartir las necesidades de, la, de las personas que viven ahí en cuanto al manejo de, la, de su vida cotidiana y sus expectativas por lo que concierne eh, sus planes de vida futuro bueno, Muchísimas gracias. Es una bibliografía básica uh, de, la, uh, de, la, de, la, de los temas que eh, estuve abarcando en esta conferencia. Muchísimas gracias, Carolina, por esta interesantísima exposición. Que nos has puesto en relieve sobre los trabajos eh, que se vienen realizando en Tunchucaico. Eh, sabemos de, toda la, de todo el esfuerzo que conlleva excavar un sitio arqueológico, más aún si el sitio es temprano. Ahora quisiéramos compartir contigo eh, preguntas de nuestro público. Eh, tenemos la primera pregunta: nos dice Tunchucaico. ¿Se ubica estratégicamente dentro del corredor natural? ¿Desarrolló algunas estrategias para poder empoderarse en la zona? Bueno, esa es una muy buena pregunta uh, que tenemos que resolver en los próximos años. Es, el sitio es gigante, así que. Uh, Sabemos ¿no? de otros proyectos que llevan a cabo, se llevan a cabo en sitios monumentales, los primeros resultados llegan después de cinco, seis, siete años. Pero yo diría que uh, lo que ha, siempre he pensado, yo también en mi primera visita, pensé, pero qué poder de convocar a la gente tuvo este lugar, ¿no? Porque... Uh, si yo pienso a la cantidad de tallado de piedras y de muros monumentales de la primera época de Tumsukaiko, pienso que tuvo que involucrar una población muy amplia que trabajó en el sitio para la construcción de plataformas. O sea, simplemente para um, pe pensar, ¿no? concebir y, y, y llegar a construir estos muros tan monumentales. Y, y más que uno, o sea, porque la cosa es que hay un muro y acá hay otro, acá hay otro, todos del mismo esmero, eh, algunos de ellos contemporáneos, otros son remodelaciones, esa este es, también es otra pregunta muy importante que tenemos que responder, pero seguramente eh, esto implicó un poder de convocar a la gente muy grande y una influencia en un territorio muy amplio, seguramente. Esto eh, puedo decirlo. Uh, sin temor, aunque estamos en una etapa muy temprana de las excavaciones. Interesante. Eh, tenemos otra pregunta. Tunchucaico comparte patrones o rasgos arquitectónicos con sitios de la misma época. ¿Esta relación la podemos encontrar eh, con la costa o con otros no. sectores del país? Uh, de momento no, pero yo pienso uh, que posiblemente sea por falta de, de investigación. Uh, yo desconozco otro sitio que tenga uh, un tipo de arquitectura similar con un tipo de decoración. O sea, eh, eh, yo he, he mostrado uno que otros ejemplos que puede recordar la Galgada, por ejemplo, Chupacoto. Que, son, que, que llevan elementos similares, pero. Trotum es diferente de todos. Eh, nos dicen también: el rasgo arquitectónico que has presentado sobre las piedras voladizas, ¿podrían ser rasgos que luego se consolidan en Chaví? No creo. No creo, la arquitectura de Chavín es muy diferente. Uh, la decoración arquitectónica que encontramos eh, en Tumchucaico claramente recuerda una forma que es bien conocida en los Andes, ¿no? Eh, bueno, le llamó el muro de las chacanas, ¿no? Porque recuerda una media chacana, de hecho, ¿no? Pero... Uh, no, 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 desconozco otros ejemplos tan de, esta de esta forma en la arquitectura. O sea, en, en la, la decoración es conocida, la decoración tiene una larga trayectoria en la historia peruana, ¿no? Pero concretizada de esta forma, yo creo que no existen otros ejemplos similares. Así tridimensional, uh, solamente en algunos puntos. O sea, eso también eh, puede, pu, pudo tener unos, uno, unas, eh, una función que tenemos que, que, que descubrir aún. Uh -huh. eh, nos dicen, ¿se ha logrado registrar? ¿Algún contexto funerario de élite? Um, hoy estábamos al punto de, pero, de las excavaciones, pero de hecho no. No, de momento no. De momento no. Uh, pero sabemos, bueno, de Tuscaico han salido un montón de materiales. Parte de ellos están en el Museo de, Municipal de Caraz. Eh, que recibe también una colección privada, que es la colección del señor Osorio. Eh, y, pero hay un montón de materiales y, y se notan diferentes materiales muy interesantes y sabemos que seguramente eh, hubo, hubieron algunos entierros eh, de épocas posteriores. Eh, que no han sido documentados, así que no, no pudimos rescatar la información. Um, pero es muy probable, es muy probable, porque es claramente todo el mundo sabemos ¿no? que hay una. Eh, una tradición muy larga eh, de enterrar eh, personas en, en, en sitios arqueológicos de la época anterior. ¿no? Eso pasa en un montón de sitios y, y, y pasa a, aún más a menudo si el sitio es monumental, importante, muy bien visible. ¿no? Y uh, entonces no descartamos uh, que eh, en el sitio puedan haber entierros primarios o secundarios o entierros de la época digamos del formativo, sino también y también eh, entierros posteriores, ¿no? Eh, lo demuestra el hecho que el, el, el lugar se considera consideró un lugar muy importante y de entierro seleccionado hasta hasta la época casi moderna. Nos dicen, ¿Tunchucaico tiene alguna relación con Chavín arquitectónicamente? Uh, no, <laughs> en mi opinión no. Mm. O oh, sí, sí, falta por descubrir. Uh, pero yo no creo, creo que Tunchucaico sea más antigua, que tenga sus propios rasgos arquitectónicos, su propia estética, y que es una estética uh, muy bien uh, definida y muy... muy Peculiar de este sitio. Es una identidad propia y es una identidad que se tiene que descubrir con sus propios cánones. Eh, Nos dicen: La Chacana se, uh, se ubica en la iconografía de Chavín. ¿Por qué cree que tiene la importancia en la arquitectura? La chacana eh, se ubica en diferentes eh, eh, contextos culturales de diferentes épocas, ¿no? A partir del formativo de la costa hasta lo inca. O sea, tiene una trayectoria cultural eh, muy larga. Eh, su empleo también en decoraciones arquitectónicas es conocido, no es diferente. Pero primero acá contamos con una media achacar, ¿no? o sea, es una parte, son un triángulos invertidos para empezar, ¿no? Eh, y eh, como les decía, su ubicación en la arquitectura de Tumxucaico tiene un significado, no es solamente ornamental, se, estamos pensando que eh, tenga que indicar algo, pero no no queremos atrevernos ahora a hacer suposiciones hasta cuando no. Además, hay una parte con un muro de decoración de Achacana que todavía tenemos que poner a la luz, que está ahí por descubrir. O sea, hay que faltan, faltan elementos todavía para definir qué cosa significó esculpir decorar un muro con la chacana, qué significado tuvo y cuánto es recurrente en el sitio y a qué fase de la construcción de la plataforma corresponde. O sea, faltan muchos datos como para um, adelantar hipótesis. Okay. Dice, Las galerías que ha ubicado son canalizaciones para la conducción de agua. Yo no creo. Yo no creo. Hay un sistema de riego moderno que posiblemente, eh, estamos hablando de, de unas plataformas que están bastante altas por respecto del nivel del de, de río yuyán Habría que realizar un, un estudio de paleohidrografía para ver cómo fluía el agua. Ahora solamente para la observación moderna, yo puedo decir que los principales canalizaciones de riego que observamos en la modernidad y que, y que casi inundan las chacras, las diferentes chacras que, que rodean el sitio, pasan a un nivel mucho más bajo. Porque de hecho, la razón por la cual el mismo sitio se salvó de las diferentes inundaciones o no fue afectado mucho por las inundaciones es que de verdad se hizo un esfuerzo muy grande para hacer una plataforma muy alta. Entonces, si el amigo que ha hecho la pregunta está pensando en las canalizaciones eh, con agua como las que se encuentran en Chavín, yo no creo que sea este el caso. Mm. Uh, ¿Qué función tenían? Bueno, primero se tenían que excavar porque nosotros hemos ubicado dos de momento, eh, pero ambas están tapadas entonces se tendrían que realizar excavaciones para ver. Seguramente en una había una, una, una canalización, pero más parecía más un desagüe que una canalización para el flujo del agua. Esto se tiene que averiguar todavía. Pero no, 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 no la veo mucho con, para ceremonias con agua eh, como se hacía en Chavín, o posiblemente sí, pero se tiene que averiguar. De todas formas, el dato actual es que el nivel de río y de, los, de, los, de las canalizaciones de riego que se conocen son mucho más bajas. Un chucaico se ubica en un tíncul, es decir, sí. en la confluencia de dos ríos. ¿Podría Exacto. ser este un patrón recurrente para este periodo? Seguramente. Conocemos muchos sitios. Eh, más tardíos, pero siempre del formativo, que tienen exactamente esta ubicación. O sea, lugar central del valle cinco y de río. Yo he estudiado varios sitios, así en la zona de Chacas y en la zona de Huari. Y es un patrón recurrente que los sitios del formativo se ubiquen um, de una forma muy visible. Lo, lo, el mismo Raimondi dice, ¿no? Se ve de lejos, o sea, se, se nota en el paisaje, ¿no? Es central en el sentido geográfico y, y, y filosófico del término, ¿no? Y la presencia de un lugar de, de confluencia, de encuentro, y tan importante, ¿no? Como es el Tincu y que tiene toda su simbología, refuerza la, la importancia del sitio. Seguramente, o sea, salta a la vista, ¿no? Uh -huh. eh, las galerías subterráneas tienen una distribución. Función similar a las de Chavín de Guantánamo. ¿Podría, no. ¿Podría extenderse en el contenido de los hallazgos de las galerías de Tunchucaico? Pues eh, no, siendo solamente la segunda temporada de campo de un sitio tan monumental, no hemos... Eh, abarcado para nada el tema de las galerías. Así que no puedo responder a esta pregunta. Sí, como le dije, hemos llegado a eh, individuar dos, posiblemente hay más, pero no tenemos la menor idea si haya un sistema de galerías y qué funciones tenían. No estamos todavía eh, tratando de entender eh, el sistema de plataformas. Hay que recordar que... Que no podemos contar con muchos estudios previos eh, en el sitio así que eh, de momento el objetivo básico de la temporada de este año es tratar de ver por lo menos las primeras plataformas cómo se conectan entre ellos entre ellas y ver y con el sondeo que realizamos en el sitio satélite que está adentro de la zona monumental pero afuera de la plataforma principal, ver eh, la conexión con los otros sitios de la zona monumental, si son contemporáneos, si llegan los mismos rasgos arquitectónicos y, y, y otro tipo de información. Nos preguntan, ¿por qué usó el término? De galerías míticas, ¿qué significa para ustedes eso? Eh, no, eh, fue porque. No, no, no quiero eh, confundir a la gente, eh, porque a mí me ha pasado varias veces que cuando trabajo en una zona de montículo, donde hay entradas, como pueden ser tumbas intrusivas o de diferentes tipos, la gente se me acercaba y hablaba y, y decía, Uh, acá abajo hay una galería hay un túnel una galería uh, que va no sé llega a otro pueblo o, o llega hasta la costa o llega a no sé dónde y la presencia de la laguna de, la, de, de las galerías uh, no era una cuestión arqueológica obviamente sino era relacionada con yo creo más bien con una visión mítica de estos sitios, no como sitios uh, uh, de gran importancia, uh, que conectan diferentes áreas del paisaje y que uh, esconden uh, elementos importantes, no albergan, como cubren, um, Cubren eh, una realidad importante. Entonces, como eh, en una visión un poco um, uh, simbólica del paisaje, la presencia de galería, en mi opinión, es un poco como decir, es un lugar importante. Ahora, en este caso, tenemos de verdad unas galerías, pero a mí me ha pasado a menudo eh, de escuchar que la gente se acercara durante nuestras excavaciones y diciéndome, hay una estoy seguro que acá hay una galería, este sitio, me cuentan que había una galería. Entonces, no es una galería de verdad, sino es una galería en el sentido simbólico del término, porque ven la galería como un lugar eh, que... Uh, eh, encarna diferentes eh, que encarna riqueza que encarna la presencia de algo subterráneo de gran envergadura no es como una transfiguración simbólica de la importancia de, de los sitios arqueológicos no sé si me expliqué bien sí. eh, dice en sus excavaciones ha hallado elementos eh, o rasgos ¿Que conecten con la Amazonía? No, eh, pero eh, ha salido cerámica interesante y esta es una gran pregunta. Yo creo que, eh, creo que es una, una pregunta muy importante porque siempre buscamos la conexión con la costa, pero... Uh, sabemos que hay mucha monumentalidad y muchos sitios importantes también en la Amazonía. Entonces, ¿no? y, y, y están saliendo, de hecho, en diferentes proyectos en la zona oriental de la Cordillera Blanca, mucha conexión de sitios tempranos con sitios de la Amazonía. Así que es un elemento que tenemos que mm, tener muy presente y, y tener la mente y, y, y siempre ir buscando esta conexión. Okay. Carolina, muchísimas uh, gracias por esta interesantísima exposición y te deseamos éxitos eh, en, en el proyecto que has emprendido. ¿no? Muchas gracias Lida y otra vez muchas gracias a todos los uh, um, amigos que uh, han podido... Uh, Escuchar este, esta exposición y a la, todo el equipo del museo para brindarnos, para brindarme mucha asistencia técnica durante mi exposición. Muchas gracias. Anunciamos la conferencia de la próxima semana. El próximo miércoles 20 de julio. De 2022 a las 6 de la tarde, hora de Perú, en este ciclo de conferencias, cómo, cuándo y por qué del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, tendremos al magíster Javier Robles Bocanegra, quien nos hablará sobre efigies de rey y comunidades indígenas en tiempos del gobernador García de Castro. Perú, 1564-1569. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y será hasta el próximo miércoles. Buenas noches.